Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que esté todo muy bien, que tenga ya el disfraz preparadito, que ya estamos en pleno carnaval. Desde aquí felicitamos a la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, a las otras reinas eh, de otros municipios, de la tercera edad, infantiles que lo pasen todos muy bien, a los grupos del carnaval, las murgas, las comparsas, todo, que hacen que disfrutemos en, en estos días tan especiales en los que todo el mundo quiere salir a la calle. Nosotros ahora no vamos a salir a la calle, nos vamos a quedar aquí en este plato, porque tenemos una horita y media por delante para hablar de un montón de cosas. La tertulia la comenzamos dentro de 20, 25 minutitos, va a estar por aquí Ana Dorta eh, de Coalición Canaria en Guía Isora eh, Fátima Febles del Partido Popular en Arona y Dora González del PSOE en San Miguel. Vamos a hablar de cosas muy interesantes. Hombre, hoy por supuesto vamos a hablar del de caso mediador de eh, la operación que ha provocado unas reacciones en la política y dentro del gobierno de Canarias, eh, donde varios de sus miembros han mostrado preocupación por la implicación de dos políticos socialistas. Saben que es una operación que se salda hasta el momento con 12 detenidos por presunta extorsión, fraude, malversación, cohecho, tráfico de influencias y la gestión de las ayudas a la Unión Europea destinadas al sector de la ganadería en Canarias hablaremos de ese tema y de muchos otros temas. Vamos a empezar con una entrevista y antes de la entrevista les tengo que decir que estamos en enhorabuena y que nos pueden sintonizar en el canal 47 de la TDT, nosotros ya nos ven, a nosotros ya nos ven donde nos están viendo ahora, pero vamos a emitir en el canal 47 ¿por qué? porque nos converti hemos ampliado nuestra señal y nos convertimos en la nueva televisión de Tenerife, que tiene cobertura en toda la isla. Así que hasta ahora ustedes nos ven en este canal en el que nos están viendo. Nos resintonizan y nos ven también en el 47 durante un tiempo. Y luego en el 47. Las teles nuevas, eso lo hacen solos, porque van como una moto. La tele lo marca solo. Pero en las teles que son un poquito más antiguas hay que coger el mandito y dar a resintonizar la TDT. Y ahí aparecemos nosotros en el canal 47. Vamos a comenzar con una entrevista. Vamos a hablar con un concejal del Ayuntamiento de La Laguna. Este concejal pertenecía a Ciudadanos, Deja Ciudadanos, y mmm, el alcalde de La Laguna en julio de 2021 decidió destituir de su cargo al concejal. Él era, entre otras cosas que ahora nos dice, presidente de la Comisión Especial de Transparencia durante un año. Él encuentra ciertas ilegalidades, fraccionamientos ilegales, contratación de gente cercana, empresas de nueva creación para adjudicar los contratos. Y denuncia. Y a raíz de esa denuncia sucede todo lo que sucedió. Como digo, en julio de 2021 es destituido de su cargo el, este concejal que se convirtió en tránfuga en octubre al abandonar Ciudadanos, que abandona Ciudadanos al sufrir trabas en su lucha contra la corrupción. Vamos a hablar con Alfredo Gómez, abogado y concejal de La Laguna. Buenas, Alfredo. Muy buenas noches, Cari. Gracias por Muchísimas gracias. Invitarme. Gracias por Muchas venir gracias. a hablar de este tema. Eh, esto pasó hace dos añitos. Exacto. Mm, ahora mm, nos cuentas cómo ha avanzado la instrucción, pero para ponernos en situación, básicamente a, sí. rasgo, a grandes rasgos, es como lo he dicho, ¿no? Sí, sí. O sea, cuando yo fui nombrado como presidente de la Comisión de Transparencia, Información Pública y Buen Gobierno, mi trabajo era principalmente el de fiscalizar Revisar las acciones del gobierno y, pues, estudiar entre otras cuestiones, pues todos los decretos para que la gente nos entienda. Los decretos en un ayuntamiento eh, son como los actos mediante los cuales se deja constancia de en qué se gasta el dinero público, vale. ¿no? Para que la gente sepa. Decreto, pues es como una especie de documento en el que se puede ver claramente en qué se está gastando el dinero público. Bien, pues haciendo una fiscalización de toda esa clase de decretos, encuentro de repente mi sorpresa de que se han creado empresas nuevas una vez que entró el gobierno socialista y se ha derivado a esas empresas muchos de esos contratos en los que evidentemente con estas personas había una proximidad directa. Ya no es solo la existencia de esa proximidad y la imparcialidad a la hora de dar esos fondos públicos que tienen que ir sometidos evidentemente a una publicidad, sino es que aparte se hacía de una forma tan grotesca. Que ya ha sido además constatada por el propio secretario general del Pleno, que es la máxima autoridad jurídica. Y se ha determinado incluso que hay fraccionamientos ilegales en los que se componen hasta de 11 contratos menores. Que el propio eh, secretario ha determinado que, bueno, que eso, nulo de pleno derecho y, 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 lo, y lo siguiente, lo más probable. Vale. Entonces, yo habiendo denunciado todo eso. ¿Sí? Disculpa. No, no, sigue, no. continúa. Habiendo perdona. denunciado todo eso, pues al día siguiente prácticamente a poco tiempo me cesa de, mi, de mis competencias el señor alcalde. Cuando le pregunto qué cuáles son las razones por las que me cesa, bueno, él me dice allí que no, que ya no eres de confianza, una cosa así, yo le digo, pero de confianza, ¿cómo que de confianza? Mi trabajo, y yo te lo dije, iba a estar en luchar contra la corrupción. De hecho, cuando él me nombró presidente, yo le dije, oye, creo que eres muy valiente. Y él se lo tomó como y en algún titular salió, el presidente considera que el alcalde es valiente. Claro, pues porque él me dijo que él, si yo luchaba contra la corrupción, él iba a estar a la derecha. Pero no, no ha sido así y no ha hecho otra cosa más que poner trabajo en ese sentido. Aparte de decir que ya no eras de confianza, también te acusaron, no sé si fue motivo del cese, por un plagio Exacto. de un reglamento. Exacto, yo lo explico. Eh, la comisión... Y por un informe que habías hecho relacionado sí, con el turismo. Se sí, acusaron exacto, de plagio. Exacto. Eh, respecto al informe que hice con turismo, ya se retractó el medio de comunicación que se atrevió a decir eso. Y eh, respecto al de la ordenanza que debía de regir la comisión de transparencia... ¿Qué tenías hice... que hacer ahí? ¿Qué era? Pues fiscalizar. Cuando yo estaba eh, como presidente, para que pudiese funcionar correctamente la comisión había que sí. crear un, una ordenanza. Vale. vale. Esa ordenanza, evidentemente, se basa en una serie de, de artículos legales y demás. Entonces. Al, al tenerse que usar, porque es que así como está regulado, eh, artículos eh, de diferentes reglamentos, de diferentes códigos, pues ellos determinaron que eso era un plagio, cuando lo que estaba usando la ley y no tiene ninguna base ni, ni sentido, pero ellos estaban buscando pues alguna especie de justificación que pudiese a efectos públicos. Hacer que la gente entendiera que a mí se me había cesado. Por supuesto, nada de eso prosperó judicialmente y no, pudiesen, no pudieron hacer nada más que, que los medios. ¿no? Con, el, con el segundo plagio, con lo que consideramos el segundo plagio, el medio se retractó, pero la mancha te quedó. Sí, ese es el problema. ese es el problema Yo lo que he visto es que la, la única arma que tienen los que entiendo yo, y es mi opinión, corruptos. Eh, son eh, la de instar a los medios de comunicación para intentar hacerle daño a la persona que está defendiendo los intereses de los ciudadanos. Entonces de repente te ves en una portada, en el diario de avisos, donde te están diciendo que Alfredo plagió un, un trabajo de una, de una legislación que tal, claro, después se retractan porque es mentira, pero ¿y toda esa gente que te ha visto en portada del periódico y que dice, oye, Alfredo puede ser un corrupto o no? Y tú te lo planteas, dices, pero ¿cómo puede ser que esto me salga a mí eh, rentable, luchar contra la corrupción, cuando todas estas agresiones que se suceden no hay una protección por parte de nadie? Mm. Eh. ¿Qué ilegalidades encontraste? Bueno, ¿Denunciaste? Pues, denuncié prevaricación administrativa, que es pues dar con el dinero a dedo no por los trámites legales establecidos, eh, malversación de caudales públicos porque compraban productos a un nivel mucho más de lo que la propia página web eh, del distribuidor ponía, es decir, te pongo un ejemplo gráfico para que lo entiendas. Eh, un material de, de acceso y control, ¿vale? De temperatura. Ellos habían puesto que compraban 3 a 15.000 euros o 3 a 9.000, no recuerdo las cantidades exactas. Y ves de repente que la propia página web de la empresa distribuidora, en el periodo en el que se hizo esa compra, porque puedes ver y observar en Google a través del tiempo, puedes configurarlo para ver, era menos de la mitad. Entonces, ¿dónde iba todo ese dinero? Bien, al intermediario. Y dices, ¿quién es el intermediario? Ah, es una empresa de nueva creación. Se ha constituido justo cuando entró este nuevo gobierno socialista. Pues esa acción reiterada de forma constante por cientos de contratos, cientos de contratos. Estoy hablando que en el caso eh, tengo ya millones de euros, cuatro millones de euros, en contratos menores. ¿Y qué pasa? Que es muy grave, además. Ellos, cuando entraron al gobierno, lo primero que hicieron fue cambiar el sistema de fiscalización, para que lo entiendas de una, una forma llana, para que nos entienda todo el mundo. ¿Sí? Antes había un sistema mediante el cual había determinados órganos, como la intervención, el, los secretarios técnicos y demás, que fiscalizaban los contratos y que decían, oye, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Cuando ellos entran al gobierno, cambian el sistema de fiscalización, ponen un sistema de fiscalización a posteriori y encima, eso quiere decir que es posterior y limitada, que no se fiscalizan los expedientes de la forma en la que se hacía antes y que... No dotan de medios a la intervención. Es decir, la intervención no le dan personal para que pueda, a posteriori de haberse gastado ese dinero, intentar localizar si ha habido algo malo o no. Y la propia interventora, en una sesión plenaria, lo manifestó y se quejó. Llevamos tres años sin que nos hayan dado el personal que legalmente es exigible para poder fiscalizar. Entonces, para mí, es personalmente y mi opinión. ...un acto preparatorio para todo lo que he visto que se ha cometido... ...sinceramente, entonces... Vale, denuncia y a día de hoy, ¿cómo está la instrucción? Uh -huh. A día de hoy se han aportado los informes de los, del secretario general... ...del ayuntamiento, que es la máxima institución jurídica... ...para mí es una persona intachable, porque es un funcionario... ...que hace su trabajo como debe de hacer y... ...la verdad que con una capacidad asombrosa... ...y una fundamentación extraordinaria... Y ha eh, aportado esos expedientes a esos informes al caso de la instrucción, a la instrucción, y continúan con las diligencias de prueba. Y están resolviendo ahora, claro, ahora se incorporan nuevos expedientes, el Ministerio Fiscal debe de estudiar los informes del habilitado nacional, que es una persona imparcial y que se le presupone una capacidad y una, un estatus... Jurídico elevadísimo, ya no es tan fácil que puedan salirse por la tangente, por así decirlo, ni aunque, ni aunque la Fiscalía Anticorrupción fuese corrupta, que es algo imposible, ni aunque eso fuese así, yo no creo ya que hubiese un fiscal que firmase una, un archivo, un sobresedimiento de, de la causa, porque no lo creo, ni aunque nos pusiéramos en esa terrible situación que yo entiendo que es imposible. ¿Cuál crees que va a ser la resolución entonces? Yo creo que van a salir condenados, van a salir condenados. Por lo menos identificados más de 10 concejales de los que están en el equipo de gobierno actual. Actual y a mi sorpresa y a mi sorpresa porque yo era algo a mí hubo algo que a mí me impactó mucho y fue el hecho de que yo veía que, que los de Unidas Podemos no, no decían nada a lo largo o sea ellos veían pues cómo iba evolucionando todo las cosas que yo denunciaba y mantenían auténtico silencio y yo digo pero cómo puede ser porque si siempre han sido tan reivindicativos, ahora están en el gobierno y no, no dices nada, no dices nada. Y claro, con los informes del secretario y las peticiones que he hecho, me doy cuenta de que han cometido fraccionamientos ilegales los de Podemos con el, con el dinero público en la laguna. ¿Y eso es real? Hecho? Pues eso, fraccionamientos ilegales, dárselo todo a una empresa sin la publicidad y cosas que habrá que investigar y que la instrucción se aclarará. Porque es que es muy grave. Le pongo un caso para que, y ya si quiere, respecto a casos gráficos, paro. El alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, y la concejala de, de, de Cultura hacen una construcción ilegal en su propio domicilio. Esto no lo digo yo, esto lo ha certificado urbanismo. Ha hecho una construcción ilegal. Dice que la reforma le va a costar 13.000 euros y evidentemente la reforma cuesta muchísimo más dinero. Eso es palpable porque hizo una cimentación de 145 metros cuadrados en el exterior que no estaba puesto, un cerramiento, bueno, bueno. Ilegalidades, ilegalidades, pero de cajón. Pues claro, ellos declaran que le ha costado 13.000 euros y entonces investiga... ¿Y quién es la empresa que le hace la construcción en la casa del alcalde? La construcción ilegal, que está constatado que es así. Una empresa cuya dueña se ha llevado más de 250.000 euros en contratos menores del Ayuntamiento de la Laguna. Y eso es una realidad. Y no salen los medios, pues yo no sé por qué. Este yo creo que es el primer medio. ¿Y otros casos gráficos? Más que, más, ¿Más que este? Pues te puedo decir de personas muy cercanas. Te puedo hablar de una empresa, una empresa. <coughs> que tiene tres administradores, tres administradores, cada uno de esos tres administradores crea una empresa más, ¿vale? Y aparte cobran ellos eh, a través de su DNI. Es decir, qué servicios, servicios de fiestas, de eventos, de, 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 de tipo de fiestas, algo de deporte, cosas de tangibles. Entonces, te ves que hay unidades funcionales donde la misma persona en la empresa matriz Después se contrata a la misma empresa para el mismo acto, es decir, que ya eso no se puede hacer, porque si supera 15.000 euros tiene que pasar un proceso de licitación pública porque el resto de empresas de, de la laguna tiene el derecho de poder optar a esas posibilidades de servicios para sostenerse, y más en una época como la que hemos vivido con el COVID. Entonces, con esta práctica lo que hacen es limitan la posibilidad de la igualdad para el resto de, de empresarios de nuestro municipio y es pero vamos clarísimo no lo siguiente y es que está constatado hasta por el informe de un secretario ya no es que lo diga yo que puede ser que se pueda opinar porque estamos en bandos diferentes políticos ni es que es nada de eso es lo que es para que yo, es que y pasan más cosas en el ayuntamiento pero más graves para mí por ejemplo que no nos dan los decretos desde que yo denuncié hasta meses atrás hasta Hace siete, ocho meses que el propio alcalde de La Laguna no nos dan los decretos, la relación sucinta... ¿No nos? ¿A quién? A la, a la oposición. A toda la oposición nos dan un listado con el nombre del decreto, pero no podemos acceder al decreto, ni a los datos, ni nada. Entonces nuestra capacidad para poder fiscalizar es nula. Nuestra labor de oposición, de defender a los ciudadanos en ese sentido está siendo eh, obstruida. Y también igualmente han habido funcionarios que han emitido informes y reiteraciones de la gravedad del incumplimiento, porque se está vulnerando nuestro derecho fundamental de poder ejercer nuestra acción de, de, de fiscalizar. Es que si no, es que, es que están vendiendo a la laguna. ¿Y el resto de la oposición? El resto de la oposición que, sí, que también, están, ellos luchan, ellos luchan dentro de las perspectivas que pueden, es que también se ha unido que pues tengo la suerte de ser abogado, de que tengo una serie de conocimientos y que, y que he impulsado, ellos en todo lo que pueden, ayudan, a mí me ayudan en todo lo que pueden, respaldan unos más, otros menos, pero en sintonía, en una sintonía afable de, de hay que luchar, hay que luchar por los laguneros y esto es justo. Cuando surgió todo esto, eh, ¿te vas a ciudadanos al sufrir trabas en la lucha contra la corrupción? Bueno, eso sí, eso fue increíble. Cuando se me destituye de la Comisión de Transparencia, a mí se me ocurre, digo, vamos a hacer una comisión de investigación, como en tantos otros estamentos en el Congreso, cuando hay algún tipo de problema se hace una comisión de investigación interna, ¿vale? La forman diferentes concejales con cuerpos técnicos que nos puedan ilustrar para cuestiones que nosotros no podamos resolver como cuestiones demasiado técnicas de un ámbito o de otro de acuerdo entonces consigo el apoyo de toda la oposición que necesitaba reunir una serie de firmas y cuando está constituida la oposición de repente eh, Ruimán Santana que era el que era el secretario eh, de, de ciudadanos en canarias, llama a Molina, el compañero mío de Ciudadanos en ese momento, y le dice que yo no puedo estar en esa comisión de investigación. <laughs> Una comisión que he creado yo con mi impulso y con el apoyo de mis compañeros, pero que la he luchado. Y claro, Molina le pregunta, extrañado, ¿cómo que no va a estar Alfredo? Dice, sí, no, no queremos que esté Alfredo porque va a hacer mucho ruido. ¿Perdona? digo yo, pero pero cómo que mucho ruido esto que es? esto es que evidentemente pues ahí tiene que haber un pacto como a lo mejor el que pasa en el cabildo que está Enrique Arriaga con Pedro Martín haciendo gobierno y que no le interesa que se haga ruido si afecta al PSOE, que es el mismo partido político, o alguna razón de esas, pero evidentemente yo cuando me encuentro en esa situación digo, yo de aquí me voy. Yo no quiero estar en un partido al que entré con unos principios, con unas promesas, con unos valores y que de repente veo que en un tema tan directo, tan práctico y tan palpable me está diciendo que no puedo estar en la comisión de investigación que yo mismo, con el apoyo de mis compañeros, he promovido para que se investigue lo que está pasando. Hombre, yo no puedo estar en un equipo que me, que me hace eso. Entonces decidí abandonar Ciudadanos, pero seguir como concejal no escrito que es un derecho personal, es un compromiso que yo he asumido con los laguneros, y por supuesto continuaré hasta que acabe el último día. ¿Cómo es el día a día en el ayuntamiento? El día a día en el ayuntamiento, bueno, no te voy a decir que me inviten a los cumpleaños de los del gobierno, ni mucho menos, pero yo entro muy tranquilo, muy cómodo y, y estoy a gusto. Es que el ayuntamiento, yo soy concejal, es mi casa. No me tiene que decir otra persona que no lo es. Y si no fuera concejal, el ayuntamiento también sería mi casa, porque yo soy lagunero. Y es de todos los ciudadanos. Entonces, yo entro como entro en mi casa, con la cabeza alta, fuerte y a gusto. Y si hay malas miradas, que miren para la pared, a mí no me afecta. Me da absolutamente lo mismo, sinceramente. Yo entro muy a gusto. Con eso que has hecho tú de denunciar, ¿te has encontrado con personas de otros ayuntamientos que quisieran haber hecho lo que has hecho tú? ¿Me entiendes la pregunta? Sí, lo que pasa es que es muy caro. Es muy caro no desde la perspectiva económica, sino desde la perspectiva emocional. Porque tienes que tener claro que te van a investigar, van a ir a tu casa, van a intentar hacer todo lo que puedan para, para, para fastidiarte. Por ejemplo, a mí, una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia, una de las empresas que denuncié decidió denunciarme en el ayuntamiento. A mí, ¿vale? Y entonces, es que es muy gracioso, me abren a mí un expediente disciplinario por haber hecho una denuncia. O sea, ya es como el colmo de los colmos. Bueno, y tengo otra cosa graciosísima para contar. Y, y entonces, pues, claro, me denuncia y ellos utilizan ya, yo no sé si fue invención de los del gobierno o fue invención de la empresa o cómo fue, pero ya buscan la forma de hacerme un... Un, un expediente disciplinario. Y entonces me citan, no, tienes que venir, me, me mandan a la policía a mi casa, la policía local, claro, sale la policía local, yo que los he apoyado en todas, yo he sido el único concejal que ha estado con la policía en, la, en las manifestaciones en la laguna y he salido con ellos cuando no han salido los otros. Entonces, claro, a mí me viene el policía, que me llevo bien y qué tal, y como ya mandas tú una unidad de policía a mi casa, si acabo de bajar del ayuntamiento, claro, pues con ese ánimo. Entiendo yo de decir, wow, la policía va a tu casa. Cosas así, un montón de cosas de ese estilo son las que hacen. Eh, pues los medios de comunicación los usan para intentarte pues, quedar mal delante de gente que a lo mejor, si son tus amigos o es tu familia, no te importa porque saben quién eres. Pero a lo mejor hay amigos del colegio que no ves hace cinco años que leen esa noticia y sí que se cogen un mal trago. Y ese es el daño que ellos intentan hacer y muchas veces es irrecuperable. ...pero también eh, hay que mirarlo en una perspectiva positiva... ...aunque parezca difícil de ver desde una perspectiva positiva... ...yo lo veo positivo porque también te sirve para... ...para saber hasta qué punto te quieren los que te quieren... ...y saber hasta qué punto son capaces de descolgar el teléfono... ...y decirte esto es verdad o no es verdad... ...indagar sobre la verdad más allá de lo que le dice un titular... ...entonces eh, me ha servido mucho porque he averiguado... ...muchas cosas bonitas de mucha gente que tenía al lado... ...que no pensaba yo que, que fuese tan, tan bueno... ¿no? Uh -huh. Alfredo, pues ahí tienes una cámara. Si quieres añadir algo más, yo nada, simplemente si en algún momento alguien tiene alguna duda con cuestiones del caso, yo creo que es bastante importante y estoy disponible para, para informar. Me gustaría que el señor Ángel Víctor Torres o cualquier persona que está con algún tipo de poder dentro del Partido Socialista eh, termine por mover ficha porque. Para mí, lo que está pasando en la laguna lo está haciendo el PSOE. Creo que va a arrastrar al presidente del gobierno de Canarias, creo que va a arrastrar a mucha gente del PSOE. Y estoy esperando, la verdad, una llamada, por lo menos para informar a esta gente que está por encima del alcalde, para que sean conscientes de la realidad, de lo que hay, de lo que les viene, y que de alguna manera se comporten como el cargo que ocupan eh, merece que hagan. ¿Sabes? Eso es todo. Alfredo, muchísimas gracias. Que te gracias vaya a ti. Bien. Kari, gracias, entrarme. un placer. Bueno, vamos a hacer una pausa. Volvemos con la tertulia dentro de nada. Les recuerdo que nos convertimos en la nueva televisión de Tenerife con cobertura en toda la isla. Que estamos en el canal 47 de la TDT. Que no nos vamos a cansar de decirlo, por lo menos durante estos días, hasta que cojan el mando y hagan tim y nos sintonicen en el nuevo canal en el 47, ¿vale? Las teles nuevas como digo lo hacen sola, las otras hay que darle al botoncito. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.